Hola amigos de sector cómic, pues continuamos con las reseñas a material de Manga Line MX, continuamos con Double número 1, tiene un precio de 129 pesos, comenzamos. <music> Y antes de continuar, queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks, donde tenemos el podcast, también en el Blogspot, donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo friki, otaku y gamer y de cómics, y también en la aplicación Friki In. Además, no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Bien, pues ya fuera de su bolsita, eh, también ya lo habíamos analizado en un video previamente, esta es una historia de Ayako Noda, eh, es una historia que ya va a tener un live action, ya fue anunciado hace unas eh, semanas, pueden decir que ya leyeron la historia en el manga para llegar de lleno al live action, vamos a quitarle la sobrecubierta para verlo también a detalle. Contiene también es su listoncito, dice Ayakonoda, nos ilustra con su calor latente. La historia de dos hombres, el actor genial y su doble. Si tan solo pudiéramos hablar en el escenario, estoy decidido a hacer cualquier cosa por él. Y tenemos aquí también otro mensajito que dice que la historia continúa en el tomo número 2. En la otra pestañita tenemos un código QR para cambiarlo por puntos line. Algo que me gustó muchísimo de esta edición es que su sobrecubierta tiene un acabado mate, está preciosa, la verdad me gusta mucho este material. Y bueno, pues también tenemos en una solapa, solamente continúa la ilustración. Y en la otra el título. Y en la cuarta de forros es el, pues, la pequeña sinopsis para esta historia. Al igual que eh, Dororón Kun. Contiene varios extras también para agradecer la espera de este título. Este es su separador de hojas con eh, pues los dos personajes principales de esta historia. Está con un acabado plastificado. Vamos a ver, tiene una postal con también la misma ilustración de la eh, sobrecubierta. Y de este lado tenemos también una serie de tarjetas. De, también de estos personajes, a manera de pequeñas fotografías, y ya eh, lo que es el empastado del título también es en un mate muy bonito con un tono rojo, no contiene páginas a color. La hoja también usada en interiores es del este mismo material que en el de Dororón, es un material porosito con un gramaje algo grueso, un poco grisácea la hoja, no, no es eh, amarillita o, o aperlada. Y eh, pues al final no contiene extras, nada más el mensajito de continuo en el volumen 2. También tiene su llamete, Kudasai, alto, las estás leyendo al revés. Este título también está traducido por Miguel Ángel Telles Rosado, ay, el mero mero de la editorial. También tiene una muy bonita abertura. Algo que se me olvidó mencionar en el tomo de Dororón es que también es muy maleable, no hay ningún problema al abrirlos, no hay paneles que lleguen al rebase del margen. Y bueno, pues eso también es muy, muy genial en este tomo. Doble de Ayako Noda nos va a relatar la historia de dos actores de teatro. Uno se llama Takara Takarada, que es el que vemos aquí abajito, y su mejor amigo y doble en algunas escenas en las que él tal vez no pueda participar, se llama Yujin Kamoshima. Ellos eh, pues han vivido por siete años según se cuenta en esta historia, y cada uno de ellos se complementa en el aspecto de que uno actúa de acuerdo a cómo desarrolla el personaje, el doble. En este caso, Takara es el actor principal, dadas sus características físicas, que son pues muy atrayentes para los directores de puestas en escena. Y Yujin, pues, es el cerebro, más que nada, es quien le desarrolla al personaje cómo debe de actuar en ciertas escenas ambos practican también lo mismo por lo que puede decirse que ambos eh, son como sombras hay por ahí una secuencia de imágenes en las que están ensayando y realizan los mismos movimientos y para el director le es difícil reconocer a uno u, u otro dado estas características tan pues ahora sí que similares como si fueran un espejo estos dos Personajes. Ambos rondan los 30 años de edad, y pues el objetivo de Yujin es que Takara sea reconocido como el mejor actor del mundo. De hecho, precisamente aquí está la frase Takara se convertirá en el mejor actor del mundo. Ese es el objetivo de Yujin para con su amigo Takara. Durante los primeros capítulos, vamos a ver cómo se desenvuelven en una obra teatral, y dentro del público está una chica, no casa talentos pero sí. Forma parte de una agencia de actores... Ya ven que es muy común en Japón... Que pues los actores tengan agencias que los representen... Para pues algunas producciones en las que se les parezca... Algo interesante su actuación... Y mientras están repasando eh, otras, otros diálogos de su obra... Aparece esta chica... Kazue Tsumeta de la agencia de espectáculos FLAT... Y a partir de ese momento pues la pareja Takara Yujin van a atravesar una serie de problemas en lo que se acoplan ahora a trabajar separados puesto que siempre estaban uno junto al otro. Su meta les cuenta pues que solamente pueden contratar a uno de los dos y obviamente se fijó en Takara por su físico ya que se le hace muy atractivo para la siguiente producción en la que ella lo quiere introducir que va a ser en el mundo de los doramas. Y vamos a conocer muchos aspectos que a lo mejor... Los fans de los doramas, yo me incluyo, he visto muchos doramas, pues no sabíamos de la forma en la que graban un episodio, no hay cortes, no hay ediciones, se trabaja de corrido, ellos le llaman ejecución en seco, es decir, eh, una sola toma, por lo que nada más tienen tiempo para un ensayo general, eh, ver movimientos, diálogos y pasan a grabar para posteriormente avanzar con todo un capítulo, tanto Yujin como Takara pues siempre han estado juntos, siempre se han apoyado para la forma de desenvolverse o desarrollar un personaje y ese va a ser el primer obstáculo de Takara en la grabación de su primer episodio de un dorama, es una historia muy interesante en esos aspectos de ver todo un detrás de cámaras del mundo del teatro, del mundo de los doramas, que bueno, pues yo creo que hay muchos fans, muchas otakus, muchos otakus que vemos doramas y nos fascinan y ver aquí algo de este mundo detrás de cámaras en un formato manga, la verdad es muy interesante. Y hablando de la autora Ayako Noda, ella ha producido mucho material BL, Voice Love, eh, bajo este seudónimo de Arai Niboshika. Y bueno, pues también el live action que ya se espera para el 4 de junio. Y los actores elegidos para interpretar a Takara es Yudai Chiba y a Yujin Kento Nagayama. Pues esperemos que el live action sea una muy buena eh, adaptación de esta historia. Muy bien, amigos, pues ha llegado el momento de nuestra dinámica. Para ganarse este ejemplar de Double, solamente tienen que mandar un inbox al Facebook respondiendo cómo es el proceso que realizan en los dramas para grabar en una sola toma o más que nada eh, de manera lineal lo mencioné ya saben el primero que conteste eh, correctamente se lleva este tomo bueno amigos no olviden eh, seguirnos en todas las redes sociales y también no olviden seguir a manga line mx para saber los nuevos anuncios que van a estar dando próximamente cuídense mucho nos vemos en otra video reseña bye bye